Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura. Él es Señor y Dios. Bendición y gloria. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual, con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos localizados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. En esta oportunidad tenemos al hermano Víctor Azurdia, como siempre. Dios, gracias, hermano, por estar aquí. Gracias. Y su servidor Jorge Álvarez. Estamos muy contentos, muy animados, sabiendo de que seguimos la secuencia del tema que hemos empezado desde hace un par de semanas, y sabemos de que no creemos que vayamos a terminar hoy porque tenemos mucha tela que cortar. Y pues estábamos hablando de la fe, el tema de la fe. Pero ahora nos tocaba, estuvimos hablando de la fe salvadora, ¿verdad? Amén. Y veíamos de que la fe se compone de tres partes: la fe salvadora, la fe como don y la fe como fruto. Entonces, aquí nos damos cuenta de que no estamos hablando de tres fes, estamos hablando de una misma fe. Exacto, eso es lo bueno de hacer la aclaración, que las personas que nos están viendo pudieran decir, bueno, ¿y de dónde sacaron las tres fes? No, es una sola fe. Una sola fe, solo que está compuesta de tres partes, ¿verdad? Amén. Entonces, quisiéramos leer Romanos 12:3, para que aquellas personas que quieren saber dónde está el pie de imprenta. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y ahí es donde nos damos cuenta de que el Señor nos dio esta herramienta para que nosotros demos un buen uso y nos acerquemos al Cristo de la gloria. Ahí sí que veníamos como aquel niño que dice que viene con su pan bajo el brazo, ¿verdad? Traíamos sí. Algo especial. Sí, es interesante ver que esa medida de la fe solo se la dieron a lo que es trigo. Recuérdese de que cuando mi Señor Jesús está explicando acerca del trigo y la cizaña, en la parábola del trigo y la cizaña, dice que aquí mismo en la tierra el enemigo plantó cizaña juntamente con el trigo. Entonces podemos decir que solo aquellos que son trigo, recibieron esa medida de la fe. Amén. Y aquí nos damos cuenta de que a la enseñanza que nos ha dado nuestro pastor, el hermano Jorge Fuentes, nos habla de la preexistencia. Ahí es donde nos damos cuenta cómo fue que hubieron tres diferentes grupos, ¿verdad? Sí, es interesante saber, si usted necesita o quiere el pie de imprenta para lo que nosotros hemos aprendido acerca de lo que es la escuela del Padre, es Juan 6:45. Y si quiere, me acompaña conmigo en su Biblia, lo vamos a leer, Juan 6:45, y dice así: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Bueno, la pregunta sería, bueno, ¿cuándo fuimos enseñados? ¿Dónde fuimos enseñados? Y mi Señor Jesús lo aclara porque dice, todo el que ha oído y ha aprendido de mi Padre viene a mí. Bueno, ¿dónde oímos? ¿Dónde aprendimos? Eso es lo que nosotros llamamos escuela del Padre. No es que estamos hablando de una reencarnación, no, porque la Biblia claramente especifica que está determinado para todo hombre que muera una sola vez y de ahí el juicio. Estamos hablando de una vida preexistente como espíritu cuando nosotros estábamos en ámbitos celestes. Se nos dio la oportunidad de ir a lo que dice aquí Juan 6:45 en la escuela del Padre. Y todos los que nosotros aprendimos, los que somos trigos, se nos fue dada esa medida de fe para que cuando vengamos aquí a la tierra, venimos a reconocer. Y recuérdese que solo se puede reconocer a alguien que ya se ha conocido antes. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la tierra, venimos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, que se nos fue presentado en la escuela del Padre, según 6:45, porque eso es lo que mi Señor Jesús está diciendo ahí. Que todo el que hoy aprendió del Padre viene a mí. O sea que ninguna persona que no haya aprendido del Padre en esta existencia previa antes de venir aquí a la tierra, no puede venir al Padre. O sea que podemos decir que no es de convencimiento humano, no es de manipulación de mente. Es o se aprendió del Padre o no se aprendió, es trigo o no es trigo. Y estábamos hablando de que esta fe salvadora se activa.
y se activa a través del mensaje de la palabra de nuestro Señor, nuestro bendito Evangelio. Y aquí nos damos cuenta de que un ejemplo seríamos aquellos que sentimos aquel llamado y sentimos aquella necesidad de entregarle nuestras áreas, nuestra vida completamente al Señor. Pero hay otra situación ahí que, como lo estaba hablando el hermano de la preexistencia, hay tres partes. Otra parte sería los neutros. Los neutros que pues están en la elección de que si se van como cizaña o se van como trigo. Pero también están los de la cizaña. Pero los de la cizaña aquí, a la luz de la palabra, nos damos cuenta de que hay dos personajes que se mencionan. Y en este caso no podríamos ni mencionar otro más, porque el único que hace esto y puede hacer diferencia entre una cosa y la otra es el Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta de que uno que fue declarado como cizaña fue Luzbel, que cayó del cielo, ¿verdad? De la gracia. Alguien que se quiso poner arriba del trono de Dios, ¿verdad? Y él a la fecha sigue cayendo. Pero también nos vemos que hay otro personaje que es Judas, aquel que se ahorcó, aquel que entregó al Cristo de la gloria. Ya serían, como quien dice, contados dos personajes. Amén. ¿Y qué podríamos hablar más de eso, hermano? Porque ya que usted tocó esa parte, yo creo que es interesante darles a conocer a los hermanos qué más es lo que habla de la doctrina de la preexistencia. Bueno, recordemos que en la palabra de Dios lo dice muy claro, que Dios es eterno creador, nunca ha cesado de crear. Recuérdense que en Job hace mención, es una ventanita al cielo de lo que está sucediendo, y ahí llegan seres a hablar con Dios y le preguntan al mismo Satanás: ¿tú de dónde vienes? Viene de la tierra, viene de rodear, viene de a ver qué había en ella. Y es interesante de que alguien pudiera decir, bueno, ¿qué otra base bíblica tenemos? Bueno, la palabra de Dios dice que el buen pastor que perdió la oveja deja las 99 y viene por la que está perdida. Eso nos está diciendo que mi Señor, el Padre Eterno, tiene creaciones que nunca han caído, que han sido siempre fieles a ella. Hay criaturas que no tienen que venir a la tierra, a este lugar de depuración, sino que siempre han estado fieles. Hay otros, como los que mencionaba el hermano Jorge, de que ya vienen con un plan definido a esta tierra. Y los que son neutros, que son los que vienen a decidir acá. Pero basándonos en nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Alguien más me pudiera decir, bueno, ¿y qué otro ejemplo nos puede dar para eso? Bueno, tenemos primera de Juan 4:10, porque dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Cuándo nos amó? ¿En dónde nos amó? Y dice, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, de que Dios nos amó primero, en una eternidad pasada, tuvo misericordia de nosotros, fuimos a la escuela del Padre, en la escuela del Padre oímos y aprendimos, y entonces cuando venimos a esta tierra, como somos trigo, como aprendimos del Padre, entonces nos dan esa medida de fe, para que cuando se nos presente el plan de salvación, esa fe que el Señor ya nos dio, pueda activar en nosotros esa fe salvadora que nos sirve para nosotros aceptar el plan de salvación de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y recordémonos que eso es por revelación. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos testigos oculares de lo que sucedió en la cruz del Calvario, sino que eso es una revelación. Como en un programa anterior dijimos que cuando mi Señor le pregunta a Pedro, bueno, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces mi Señor lo hace claro y le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que esa revelación viene única y exclusivamente de mi Padre, dijo mi Señor Jesús. Entonces lo mismo nosotros, para que nosotros podamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador y Señor, esa revelación únicamente puede venir del Padre. Sí, estábamos mencionando también de que muchas veces hay personas que hacen un uso mal, una mala forma de usar la fe salvadora, y nos damos cuenta de que hay muchas personas que quedan atadas a esa forma de que le dieron un mal uso, ¿verdad? Porque muchas veces hay personas que vienen y se postran a un ídolo y hacen aquella necesidad con aquella, como aquel clamor, ¿verdad? Que quieren recibir aquella respuesta de lo que ellos andan buscando, y es donde le dan un mal uso a esta fe salvadora. Y eso nos gustaría, hermano, que nos pudiera ampliar un poquito más
que qué es la manera en que se le puede dar un mal uso a esta fe salvadora. Sí, bueno, haciéndonos creer que necesitamos hacer algo para alcanzar esa salvación. Hoy en día muchas personas inescrupulosas usan el evangelio como un medio de negocio, y hay de aquel que esté pensando así en el evangelio. La misma palabra nos dice que lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar por gracia. ¿Por qué? Porque si la salvación tuviera precio, ¿cuánto costaría irse al cielo? No tiene precio. La sangre de mi Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, no tiene precio. No se le puede poner precio. O sea que la sangre que es derramada por usted, por mí, por todos los hermanos, no tiene precio. No le podemos poner precio a lo que no se le puede poner precio. Entonces, si alguien dice que tiene que hacer esto, tiene... No, la misma palabra dice en Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es única y exclusivamente por la gracia de mi Señor. Y estamos diciendo que eso tiene que ser revelado. Veamos un ejemplo. Vamos a ver en el pasaje de Génesis 24, cuando vemos que Abraham manda a Eleazar a buscar novia esposa para su hijo. Podemos poner, por ejemplo, Abraham el padre, Eleazar el Espíritu Santo, Isaac el hijo y Rebeca la novia esposa. Entonces Eleazar, que es figura del Espíritu Santo, le dice al padre, bueno, dame una contraseña. Bueno, que sea la que yo le pida de beber y ella me debe beber a mí y a los camellos. Esta mujer traía la contraseña de darle de beber a él y a los camellos sin saber que esa contraseña le iba a servir para calificar como la novia esposa. Entonces ahí podemos ver de que esa contraseña ya venía en ella, ni cuenta se dio. Por eso es que a nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como Salvador, se nos hizo fácil, porque ya traíamos esa contraseña, ya traíamos esa marca del cielo. Y ahí sí que lo declara aquí también 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, la tienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es algo que lo motiva a uno a enseñar esta bendita palabra, porque sabemos de que el Señor preexistencialmente ya nos tenía predestinados a que nosotros buscáramos al Cristo de la gloria. Y es por eso que hay muchas personas que en esta situación, cuando oyen un mensaje de la palabra y que le cuento que ahora el evangelio se está predicando de muchas maneras en todos los lugares, por la radio, por las redes sociales, por la televisión, en todas partes se está hablando del Cristo de la gloria. Pero hay muchas personas que vienen y se endurecen de tal manera como aquel Caín, donde dice que Caín rechazó la fe que Dios le dio, aun cuando el mismo Señor le recordó que podía arrepentirse. Y eso lo vemos en Génesis 4, 6 al 7, y lo vamos a leer para que ustedes vean cómo es que el Señor viene tratando con la humanidad. Y muchas veces las personas vienen y se hacen los duros, ¿verdad? Que no quieren entrar al arca del testimonio, ¿verdad? Al arca de Noé, para salvar su alma. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces aquí es donde el Señor le hace un recordatorio de que él puede hacer uso de esa fe salvadora. Pero él se negó prácticamente, ¿verdad? Sí, y es interesante ver para aquellos que andan pidiendo otro pie de imprenta o otra base bíblica para saber de que el Señor, Dios Padre, nos conocía en espíritu. Romanos 8:29 dice, porque los que de antemano conoció, ¿dónde? Dice, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. O sea que nos predestinó en el cielo. Y aquí en la tierra ya nos viene a llamar. Y dice, y a los que llamó, a esos justificó. Ya llamándonos aquí en la tierra, nos hace justos. No por nuestros propios méritos, sino por la justicia que nosotros adquirimos a través del sacrificio vicario que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, mire qué tan grande es la fe de nuestro Padre Eterno, que Él ya no solo ya nos mira salvos, ya nos mira justos, sino que también ya nos mira glorificados. ¿Por qué? Porque el trabajo que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario fue más que suficiente para llevarnos de regreso a la gloria del Padre, de donde nunca debimos de haber salido.
Ahí sí que fue donde se cometió el pecado de omisión, ¿verdad? Que sabiendo hacer lo bueno, optamos por hacer lo malo. Sí, y digamos, otra persona pide otro ejemplo. Bueno, veamos la parábola del hijo pródigo. Recordemos de que las parábolas son herramientas que mi Señor Jesús utilizó para explicar las cosas del cielo en terminología terrenal, o sea, que no se puede entender por medios humanos. Y él habló acerca del hijo pródigo que dice que se fue de la casa del padre. Bueno, esos somos nosotros. Esos fuimos nosotros que nos fuimos de la casa del padre, nos fuimos a la posilga, y que es duro decirlo, pero la posilga podemos decir que es aquí la tierra llena de pecado, llena de envidia, no como Dios la planeó, sino que por causa del pecado se deformó. Entonces, el hijo pródigo dice que estando en la posilga volvió en sí y se arrepintió y dijo, volveré a la casa de mi padre. Entonces, es el proceso que nosotros ahora estamos haciendo. Estamos arrepentidos, le pedimos perdón al Señor. Entonces, ahora en este proceso, vamos de regreso a la casa del Padre, de donde nunca debimos haber salido, pero aplicando la fe. Porque el hijo pródigo sabía que él era hijo, por eso aplicó esa fe. Dijo, yo tengo un Padre en el cielo que es misericordioso de mí. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llamar la fe salvadora. Que se nos presentó el Padre, entonces ya nos dieron esa medida de fe para que nosotros podamos creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ahí eso nos damos cuenta de que fue donde el Padre fue el que nos dio el libre albedrío, porque nos dio el poder de poder elegir. Sí, veamos un ejemplo bien claro. Cuando mi Señor Jesús iba a ser bautizado, estaba Juan el Bautista y miró a un grupo de personas que venían a descender a las aguas bautismales. Y un poco duro lo que Juan el Bautista estaba haciendo y les dijo a los que venían a bautizarse, les dice, víboras, dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿cómo uno debe de venir a Jesucristo? Arrepentido. Perdóneme, pero si hay alguien que ha recibido a Cristo como Salvador y no está arrepentido, pues yo diría que medite bien en eso que hizo, porque nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo arrepentidos, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras faltas y sabiendo que ese sacrificio que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años nos puede limpiar de todo pecado sin que nosotros tengamos que hacer ninguna obra, porque es únicamente por fe. Por eso se llama fe salvadora, que es la que da Dios. Y ahí sí que tiene que venir uno con un corazón contrito y humillado, como lo dice Salmo 53. Y esa es la clave para poder entrar al trono de la gracia del Señor. Dice, la fe salvadora ni se compra ni se gana, sino que es dada por Dios con el fin exclusivo de creer en la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede creer en ella por medio del razonamiento. Caín usó la razón al ofrecer su sacrificio y a Dios no le agradó. Pero Abel usó la fe y Dios se agradó de él y de su ofrenda. Por medio del rema de Dios se mueve el Espíritu Santo, quien activa la fe que nos hace invocar el nombre de Dios para salvación. Romanos 10:9 dice que si confesáis con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el momento indicado cuando nosotros venimos y confesamos al Cristo de la gloria. Y eso fue algo que nos preguntaron allá en la preexistencia, como lo estábamos platicando hace un rato, de que nos preguntaron de que qué es lo que nosotros veníamos a hacer aquí. Y veníamos a esta tierra y veníamos a buscar al Cristo de la gloria. Y una pregunta que nos hicieron, ¿quién va a buscar al Hijo? Y fuimos los primeros en levantar la mano. Levantamos la mano y es por eso que estamos aquí, en este preciso momento, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que la Biblia habla de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No habla solo del Padre, no habla solo de Jesús y no habla solo del Espíritu Santo. Habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso nosotros somos cristocéntricos y estamos muy contentos de tener esta sana doctrina, que es la que nos conduce a llegar a la presencia del Padre. Y bueno, ya que el tiempo nos ha avanzado, quisiéramos hacer un hincapié para nosotros ofrecerle a usted, presentarle al Cristo de la gloria. Sabemos de que hay muchas personas que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Yo creo que a la luz de este mensaje, algunas personas están sintiendo aquel deseo, aquel anhelo de sentir aquel cambio, aquella transformación, aquella regeneración en su vida.
porque una cosa es muy cierta. Todos estamos necesitados de algo. Amén. Y yo creo que si nosotros estamos aquí, necesitamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted necesita a un Cristo de la gloria para ser salvo. Y es por eso que quisiéramos invitar a aquellas personas que no conocen al Cristo de la gloria como su Señor y Salvador, y aquellos que de alguna manera se apartaron y quieren volver al caminar una vez más. No quieren ser contados como neutros, quieren ser ahí sí que como trigo, ¿verdad? Y entonces, sí, por eso le pasamos los micrófonos al hermano Víctor Azurdia, que es anciano de esta congregación, para que haga la oración de fe para aquellas personas que quieren aceptar a Cristo y otras personas que quieren reconciliar. Amén, claro que sí. Inclusive, hay personas que a veces el enemigo les mete dardos y, porque han fallado, y les dice, tú a lo mejor ni eres hijo. Bueno, hoy, para esclarecer toda duda de que si es o no es, ¿por qué no hacemos la oración de fe? Es algo tan sencillo. Y para mucha gente pudiera decir, bueno, ¿y eso es nada más lo que se tiene que hacer? Claro que sí, esa es la clave que nosotros recibimos allá en el cielo para nosotros poder aceptar ese sacrificio que mi Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años como paga total de nuestra redención. Por eso Él vino a la cruz del Calvario a morir por todos nosotros, el santo, el sin pecado, el justo. Vino a morir por nosotros para que nosotros ya no vayamos al infierno como van a ir todas aquellas personas que no creen en este plan de salvación. Por eso, si el Señor está tocando su corazón en este momento, si usted tiene la necesidad de ponerse a cuentas con el Señor, si usted le ha fallado y se ha apartado de los caminos del Señor y ha dicho, no sé si el Señor me va a perdonar, déjeme darle una buena nueva. Mi Dios, el Señor que yo le predico, mi Señor Jesucristo, es grande en misericordia. La palabra de Dios dice que muchos le tienen por tardanza, pero mi Señor Jesús dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Por eso, si el Espíritu Santo lo está redarguyendo hoy, para que usted tome ese paso de fe, esa gran decisión que va a transformar su vida de hoy en adelante, yo le invito para que usted haga esta oración de fe juntamente conmigo. Señor Jesús, Padre Santo, reconozco que soy pecador. Cristo Jesús. Reconozco que he fallado. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de toda maldad que haya hecho, Señor. Gracias por haber venido a morir por mí en la cruz del Calvario. Te acepto, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te invito hoy para que vengas hoy a mi vida. Abro las puertas de mi corazón. Te invito a que vengas a morar hoy a mi vida. Espíritu Santo, te invito para que vengas hoy a vivir en mi vida. Gracias, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame decirte que tu nombre ha sido inscrito hoy en el libro de la vida y nadie lo borra de ahí. Tú hoy estás en la palma de la mano de mi Señor y Salvador, y nadie arrebata a nadie de la palma de mi Señor Jesús. Si tú necesitas más información de cómo seguir en este nuevo caminar que hoy has empezado, llámanos. El teléfono a llamar 323-789-1665 y te vamos a estar dando información cómo empezar en este nuevo caminar en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Felicitamos a aquellas personas que hicieron esa oración, porque créame que hay fiesta en los cielos. Amén. Hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente y vuelve su caminar hacia el Cristo de la gloria. Entonces aquí nos damos cuenta que a través de la palabra del Señor, Marcos 16:16, dice que el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces aquí ya dio usted el primer paso, el paso más importante. Dejó entrar al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí sí que se efectuó ahorita el parto gemelar en su vida. Usted va a sentir aquella necesidad de empezar a sentir aquel anhelo de conocer más de su Señor. Y el próximo paso que usted tiene que dar es el bautismo en agua.
Si usted quiere más información, nosotros tenemos un ministerio aquí con el hermano Martín Molina. Él es el encargado del área de bautizos. Si usted quiere más información, por favor, llámenos al 323-789-1665. 323-789-1665. Pregunte por el hermano Martín Molina. Él es uno de los ancianos de esta congregación y ahí le van a dar más información para el próximo día que tenemos nosotros bautizos en agua. Ahí sí que es algo muy importante porque dice Juan 3, 3 y 5 y se lo voy a leer. Juan 3, 3 y 5. Dice así, respondiendo Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted ya nació de nuevo, ya tiene el derecho de ver el reino de Dios. Pero ahora le falta el bautismo en agua porque Juan 3, 5 dice, respondiendo Jesús, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino del Señor y otra es entrar. Entonces, si usted quiere entrar, usted tiene que ir a la primera administración de su alma, que es el bautismo en agua. Y bueno, aquí nos quedan unos cuantos minutitos. Solo quisiéramos que el hermano nos diera un adelanto de qué es lo que vamos a estar hablando de la fe como don espiritual. Amén. Primera de Corintios 12:9 dice, a otra fe por el mismo bautizo, a otros dones, sanidad por espíritu. Y en Gálatas 5:22 dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Entonces vamos a ver que después de usted haber hecho este gran y el más importante paso, que es recibir a Jesucristo como su Salvador, con esa fe salvadora, entonces esa fe va a empezar a crecer. Y va a empezar a crecer en la medida de que dice, los que creyeran en mí, dijo mi Señor Jesús, hablarán en otras lenguas, profetizarán, pondrán las manos sobre los enfermos. Entonces vamos a ver cómo esa fe en su vida como creyente, alimentándolo con la palabra, alimentándolo con la alabanza, la adoración, la búsqueda, la entrega, esa fe va a ir creciendo a tal medida de que si usted recibió hoy a Cristo como Salvador, muy pronto va a estar hablando en lenguas, sigue creciendo, va a empezar a profetizar. Dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, pondrán manos sobre los enfermos, tendrán potestad para reprender demonios, espíritus inmundos. O sea que todo eso lo vamos a ver acerca de cómo la fe va a ir creciendo a medida de que usted se entregue más a Dios, abra su corazón al Señor para que Él lo empiece a ministrar, para que empiece a limpiar su vaso poco a poco. Es un proceso que el Señor va a ir haciendo paso a paso y con la ayuda del Señor vamos a estar explicando cada una de estas facetas de la fe. Y 1 Corintios 12:31 dice que tenemos que anhelar los mejores dones. Y es por eso que le damos las gracias por la sintonía a nuestro cemento en busca de la verdad doctrinal. Dios te bendiga. Dios bendiga. Ricamente. Nos acompaña con sus palmas. Vamos a cantarle al Rey, como dice la Escritura.